Estamos sin micrófono, así que toda la voluntad para poder escucharnos, por favor. A las autoridades presentes, invitados especiales, docentes, preceptores, estudiantes, padres y público en general. Bienvenidos a la muestra de orientaciones a cargo de estudiantes y docentes del ciclo orientado fusionado de Turismo y Ciencias Sociales del IPEN 359 Dr. Arturo Humberto Illia. Este año con una temática vinculada a un símbolo de identidad cultural, el mate. Esta propuesta nace a través del Programa Nacional de Formación Profesional PNFP y del proyecto transversal institucional para ser desarrollado a través de la comprensión lectora y la oralidad. Es por ello que se consideró valioso elegir el mate como eje conductor de esta muestra anual y teniendo en cuenta el objetivo de resignificar la lógica del trabajo en equipo organizativo, participativo y formativo. Planificar en acuerdos didácticos se considera esencial para fortalecer la comunicación pedagógica que permita trabajar en distintos proyectos interdepartamentales de manera articular. Con la fusión de los departamentos Turismo y Sociales, se aprovechó la oportunidad compartida de los diferentes actores de ambos departamentos para que en el marco de las actividades habituales y de los distintos escenarios en los que estas actividades se desarrollan puedan asumir conjuntamente el compromiso de trabajar con el fortalecimiento de vínculos que permita conservar su identidad y que a la vez se enriquezcan mutuamente en función del mejor cumplimiento de una actividad que las involucra a ambas. Aprovechamos la oportunidad para agradecer las adhesiones. Pido silencio, por favor. Las adhesiones y colaboración de establecimiento Las Marías, Yerba Mate, Amanda, y de la sommelier Carla Joan. También nuestro agradecimiento a los medios que se hicieron eco de esta hermosa actividad que tiene el mate como protagonista de este evento. A directivos, profesores, preceptores, a los alumnos que están participando con sus trabajos y a todos los que contribuyeron a que esta propuesta fuera posible. Rescatando parte del poema Hacia el mate de Lalo Mir, digo: el mate es el compañerismo hecho momento, es la sensibilidad al agua hirviendo, es el cariño para preguntar estúpidamente, está caliente, ¿no? Es la modestia de quien ceba el mejor mate, es la generosidad de dar hasta el final, es la hospitalidad de la invitación, es la justicia de uno por uno, es la obligación de decir gracias al menos una vez al día, es la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Muchas gracias por acompañarnos y agradecemos a los departamentos de Ciencias Sociales, Lengua, profesora María Elena, Lengua Inglesa y Tecnología. Y de esta manera se deja oficialmente inaugurada la muestra
los invitamos a compartir con nosotros. Ingresan a partir de este momento todos los cursos que exponen, los alumnos expuestos de los cursos que exponen, tercero, primera. Y el resto vuelve a las aulas y será buscado por los alumnos organizadores. Muchas gracias.